Hola y bienvenidos a Santa Madre Teresa de Calcuta. Antes de iniciar nuestra celebración, si ¿sí podemos voltear a nuestros vecinos y solamente decirle buenos días? Ya estamos listos para iniciar la celebración, si ¿sí nos ponemos de pie? Bienvenidos a todos, especialmente a los niños que hoy van a recibir a Jesús en la Santa Comunión por primera vez. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Queridos hermanos, para disponerse ahora a celebrar dignamente los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Oremos. Gloria, gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos. Te bendecimos. Gloria, gloria a Dios.
Dios todopoderoso y eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo precedió su glorioso pastor. El que vive en continuidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Nazaret, a quien sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quienes ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como Salvador nuestro. Palabra de Dios. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él,
porque lo veremos tal cual es. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando va a venir el lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre, yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que les traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama, porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla, y la tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. El Evangelio del Señor. Tomen asiento unos momentos. Este domingo, como tenemos nuevos cristianos que van a hacer su primera comunión, luego les damos un poquito a ellos. Pero las lecturas del día, queridos hermanos y hermanas, dicen que un leproso, o en un leprosorio de las hijas de la Caridad, había un médico descreído que se jactaba de su condición de ateo. Sin embargo, era dedicado a su noble profesión, siendo servicial y atento a todos. Algo le repugnaba, sin embargo: limpiar las llagas purulentas de los enfermos, y él se limitaba a examinarlas y recetarlas. Una hija de la Caridad, enfermera, era la que se dedicaba a limpiarlos. Un buen día el doctor, admirando la ternura con que la monjita limpiaba a un leproso que se deshacía al pasar a su lado, dijo: eso no lo haría ni por $1,000,000. Y ella de inmediato respondió: ni yo tampoco. Y esta respuesta inesperada para él fue un punto de reflexión, y volvió a preguntarle: ¿y por qué lo hace usted, hermana? Ella dijo: únicamente por amor a Dios. Y dicen que este fue el punto de partida para que él volviera a la fe y a la práctica religiosa. No todo se compra con dinero, no todo se valora a base de dinero. Hay otros valores que pesan mucho en la vida del ser humano. Los que se proponen una meta económica, cuando han llegado, ven que eso no es todo y que están vacíos de algo más sólido y profundo y perdurable. Hay actividades de la vida que se hacen por dinero y otras que se hacen por amor. A veces unas mismas actividades, que distintas parecen entre sí, son hechas por paga material o por amor desinteresado. Enseguida se distingue la enfermera, el maestro, el bombero, el sacerdote. Al trabajar del trabajador social o la recepcionista que hace su oficio solamente como asalariados, por interés material, de los que lo ejercen por amor, por vocación. También Andrés nos va a hablar un poco sobre las vocaciones, que es el domingo de vocaciones.
Y Jesús nos explica y explica a los fariseos que Él guía por el camino de la virtud, que exige un estilo de vida superior, que equilibra a los desajustados, que cura a los enfermos, que resucita a los muertos, que evangeliza a los pobres y muchas cosas más, no como asalariado, sino por amor a todos nosotros. Quien ejerce una profesión solo por el mezquino interés material, pronto muestra su impaciencia, su intolerancia, su reserva, su desconfianza con las personas que trata, sino por amor, que evangelizar a los pobres, y no se establece una corriente de comprensión y de afinidad. Todo esto es lo que explica Jesús en la comparación del buen pastor. Por contraste, dice que el pastor asalariado va a venir el lobo y huye, abandonando sus ovejas, porque no le importan. Así describe con un lenguaje doméstico, con una figura que todos podemos entender, la mala condición del mercenario, del que se mueve solo por paga y no por amor. Comprendido esto, él asegura: yo soy el buen pastor, el que está dispuesto a dar su vida por sus ovejas. Y lo hizo. El buen pastor conoce las ovejas y las ovejas lo conocen a él. Es el que es el dueño de las ovejas y por tanto las cuida y las defiende y las alimenta, poniéndolas en un lugar seguro junto al pastor, que es ideal. En torno a la persona de Cristo, ese buen pastor, surge la unidad del rebaño de todos nosotros. Lo que con él compartimos en nuestra medida proporcionada a su ministerio. No podemos nosotros hacernos el centro absoluto de atracción. Los que se acerquen a nosotros tienen que continuar hacia Dios. Así es como puede haber, según sus deseos, un solo rebaño y un solo pastor. Él nos conoce a todos, y si todos lo conocemos a Él por la misma vía y en la misma medida, coincidiremos en Él. No debería haber lugar entre cristianos para la división de hermanos. Así que la celebración de esta Eucaristía es ante todo la manifestación del amor de Jesús, el buen pastor, que nos alimenta con el pan de vida. En segundo lugar, la Eucaristía es la celebración de la unidad del rebaño en torno a Cristo, en el altar. Así que en este momento, cuando vayas, o cuando más vivas, parecen más vivas las palabras de Jesús: habrá un solo rebaño y habrá un solo pastor. Y para los que están haciendo su primera comunión, la iglesia es como su casa. Si ustedes ven en el altar, se va a consagrar, se va a hacer la comida que van a tomar ustedes por primera vez, el cuerpo de Cristo. Y lo que se sobra, se guarda para llevar a las personas enfermas o a las personas que están en casa que no pueden venir a la iglesia. Si ven en su casa, también su mamá hace comida. Y lo que le sobra, se lo lleva a su papá de lonche, les da a ustedes de lonche para la escuela. Y a veces también hace extra para llevarles a los vecinos, a los amigos o personas que no tienen con qué comer, que no tienen comida. Entonces, si comparan la iglesia, es idéntica a lo que es su casa. Su casa es la iglesia doméstica. Y aquí estamos en la iglesia, aquí van a tomar el cuerpo de Cristo, para que vean también que tenemos que comer y tenemos que tener una comida que es muy parecida a la de nuestra casa, ¿ok? Entonces, recuerden, la iglesia es muy idéntica a su casa particular de cada uno de ustedes. Amén. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre,
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria que habló por los profetas. Creo en la Iglesia Católica, Jesús, que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Somos hijos de Dios, renacidos en el bautismo, fe y espíritu, y es con confianza que traemos nuestras necesidades ante el Padre que nos escucha. Por el Papa Francisco, todos los obispos y sacerdotes, para que pastoreen el pueblo de Dios con sabiduría, valentía y compasión, roguemos al Señor. Por los líderes políticos en todas partes, para que puedan servir al pueblo con desinterés y devoción, aquellos a quienes conducen promoviendo la libertad y el bien común, roguemos al Señor. Por todos los cristianos que como Pedro están siendo perseguidos por hacer el bien y ser de Jesucristo para que estén contentos de la salvación mientras compartan la buena nueva, roguemos al Señor. Para que el sentido de sacrificio sea renovado y abra como oportunidades a la vida consagrada y para que muchos puedan responder al llamado sacerdotal religioso, religioso o religiosa, roguemos al Señor. Por el creciente secularismo y los ataques no violentos en contra de los cristianos en Europa, para que puedan ser revertidos por el mismo favor que impactó el Imperio Romano, roguemos al Señor. Para que pronto pase la maldición del COVID, las restricciones puedan ser canceladas y las celebraciones llenas de espíritu de la Eucaristía puedan encontrarse en todas las comunidades, roguemos al Señor. Para que la generosidad de todos ustedes, nuestros fieles, regrese a ustedes en la prosperidad de la parroquia Madre Teresa y en cada una de sus vidas espirituales, roguemos al Señor. Y por Mateo Arriaga, por cumpleaños, y por el aniversario de bodas de Óscar y Lupita Domínguez, que cumple 20 años de casados, por quienes esta misa es ofrecida para que él pueda caminar por todos los días en compañía del buen pastor, roguemos al Señor. Padre celestial, nos has dado la guía y la protección de tu Hijo, el buen pastor. Escucha estas oraciones en el poder del Espíritu Santo a través del mismo Hijo, Jesucristo. Amén. Amén. Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme. Yo quiero
hermanos, para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias, Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles canten sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y comen todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alberto y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerda también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia,
Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. A la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concede la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y unidad, tú que reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Démonos una señal de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que vengas a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma.
hasta la muerte y muerte en una cruz. Por eso el Padre lo engrandeció por encima de todos y le concedió el nombre, nombre, nombre sobre todo, sobre todo nombre, el nombre, nombre, nombre sobre. Hoy celebramos el 50 aniversario de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Es importante que todos plantemos la semilla de sacerdocio y la vida religiosa continuamente y para permitir que Dios la nutra como Él la plaza. Por eso es tan importante rezar por las vocaciones. El Monseñor me pidió que hablara sobre mi historia vocacional, pero es muy larga y no tenemos tiempo para eso. Entonces, lo que yo voy a hacer es responder el por qué decidí estar aquí, el por qué decidí responder sí al Señor. Y es bien simple, es por el amor. Por casi 10 o más años batallé con Dios, batallé con el amor de Dios. Pero finalmente, el amor ganó, el amor de Dios ganó, y por eso yo estoy aquí. Me enamoré del Señor y su pueblo. Me enamoré con ustedes, con el pueblo de Dios. Y por eso yo decidí dedicar mi vida a ganar más corazones para el Señor por medio del sacerdocio. Mi tiempo como seminarista ha sido bueno, bonito, con alegría, pero también un poquito pesado. Pero es por medio de las oraciones, por medio de la oración, mis oraciones, pero también las oraciones de la iglesia, que ha podido dar la fuerza para lograr con esta vocación. Y es lo mismo para cada vocación que tenemos en la iglesia. El matrimonio, el sacerdocio, diaconado, servidor laico. Es por medio de la oración en que nosotros podemos tener la gracia de Dios para sobrevivir cualquier cosa que viene en nuestra vida. Entonces, yo pido que ustedes hoy, en este tiempo, en un momento de silencio, unen con la Iglesia Universal en orar
por las vocaciones. Señor Jesús, te pedimos que envíes a tu pueblo los servidores que necesitas. Escoge de nuestras parroquias, de nuestros hogares, de nuestras escuelas y universidades, una abundante cosecha de ardientes apóstoles para tu reino, sacerdotes, religiosos, religiosas, diáconos, misioneros y apóstoles seglares, y haz que los llamados por ti nunca pierdan conciencia de la grandeza y necesidad de su vocación. Oh Virgen María, Madre de la Iglesia, enseña a decir a todos los llamados por el Señor un sí con alegría, como el que tú dijiste en la Anunciación. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Y la hora de los anuncios? A los anuncios. Ok. Me toca hoy. Gracias por todos para unirse a nosotros para esta misa hoy en la Santa Madre Teresa de Calcuta. Recoja una copia de nuestro boletín. Tenemos muchos anuncios ahí. Está disponible después de la misa o en nuestro sitio de web de la parroquia. Rezaremos una novena para todas las madres el fin de semana del Día de la Madre, el 8 y 9 de mayo del 2021. El nombre de sus seres queridos se colocará en el altar durante todas las misas, durante todo el fin de la semana. El estipendio surgido es de $10. Los detalles están en nuestro sitio web o en el boletín. Tenga en cuenta que los nombres individuales no se anunciarán durante la misa, no solo van a estar colocadas ahí por el altar. Llamamos a todos los diseñadores gráficos. Compartan los dones de que Dios les ha dado y participen para tener la oportunidad de diseñar la portada de nuestro boletín para el domingo de Corpus Christi. El ganador publicará su diseño y recibirá una tarjeta de regalo de $250. Para obtener más información o para participar en el concurso, visite el sitio o contáctenos por correo electrónico en social media smtoc.church. Santa Catalina de Alejandra en Temécula está organizando una campaña de donación de sangre de la Cruz Roja el próximo miércoles 28 de abril. Consulte el boletín para obtener más detalles. Y como recordatorio, si pudo haber estado expuesto al COVID, quédese en casa incluso si no tiene ningún síntoma. Queremos poder continuar con seguridad las misas en persona durante la temporada de Pascua. Por favor, espere a que los sugieres le indiquen la salida para evitar confusión. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Oremos. Buen pastor, vela con solicitud por tu rebaño. Y tienes de conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo a las praderas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Niños, la primera vez que recibieron una vela encendida en la casa de Dios fue el día en que fueron bautizados. Ahora que eres mayor, esta comunidad te recibe con gran alegría en la mesa del Señor. Invita a todos los presentes que extiendan ambas manos en señal de bendición. Okay.
Señor Dios, el pan de la vida y la copa de la salvación son el signo y la fuente de esa eterna juventud que pertenece a quienes acogen tu reino con la apertura y la confianza de los niños. Que siempre sirvas con corazones amorosos y espíritus gozosos. Que el Dios Todopoderoso los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Un aplauso. Y agradecemos mucho a los padres catequistas por su amor y dedicación. Que tengan buen día. Nuestra celebración ha terminado. Vayamos a anunciar el Evangelio del Señor. Del pájaro perdido que va buscando un nido, guiado por tu amor. Tú que siembras rosas y trigales, tú que al lirio viste este esplendor, nos proteges, Señor, con más cariño, pues quieres más a un niño que el pájaro y la flor. Padre bueno, Dios alegre, primavera. Dios hermano, Dios amigo, Padre nuestro celestial. Padre bueno, Dios alegre, primavera y manantial. Dios hermano, Dios amigo, Padre nuestro celestial.